presentamos Miércoles de Mariela TV. Un súper honor tener con nosotros en esta mañana de fuego, no sé si ya tarde, no, todavía no tarde, a Mauri Gutiérrez. Mi querido Mauri, gracias por estar acá. Un aplauso. Un honor. A Mauri, ¿te gustó el chocolate que te di? Tremendo, con jengibre. ¿Con jengibre? Y tú dices que es afrodisíaco, no sé de dónde sacaste eso. En Cuba decían eso, no sé si es cierto. Bueno, tú decidiste, aquí tengo tu historia, digamos tu biografía a breves rasgos y me avisa si está mal Wikipedia, ¿no? Bueno, tú sabes que Wikipedia tú puedes mover, ¿no? Es cambiable, sí. Así te puedo decir que naciste otro año. Es elástico. Es un cantautor y compositor cubano, nacido el 9 de septiembre, o sea, ahí mismo es tu cumpleaños, del año 1963. Exacto. Cuando se encontraba cursando la secundaria, decidió dedicarse a la música y su oportunidad llegó al responder a una convocatoria de la Escuela de Instrucciones de Arte. Instructores de Arte. ¿Verdad? Institución donde obtuvo una beca en sus composiciones a Mauri. Pone énfasis especial en el aspecto vocal, porque puedes, pues hermano, porque tienes ese vozarrón. No solo por su pasado académico, sino por el particular sentimiento que le imprime a sus interpretaciones. Sus influencias como compositor y cantante son múltiples y previenen de fuentes de tan diversas como Pablo Milanés, Caetano Veloso, Rubén Blades, Andy Montañez, Stevie Wonder, Al Jarreau, Soraya e incluso Paul McCartney. ¿Está bien todo eso? Al Jarreau. En el proceso creativo de la composición, Amaury confiesa que posee mucha facilidad para componer la música, primero y después desarrollar el texto, teniendo como instrumento principal su inseparable compañera, la guitarra, que la tienes ahí, la amas con tu vida. Amaury Gutiérrez defiende su estilo como pop cubano, una mezcla de diversos géneros musicales que incluyen la antigua y la nueva trova, algunos giros de música contemporánea y el sentimiento autoral de la época dorada del bolero, incluso de la música y la línea mexicana. Su primer álbum, Amaury Gutiérrez, en el 99, fue nominado al Grammy Latino y vendió más de 600.000 copias. Él recibió el premio de Artista de Brecha del Año por Premio Onda en España en el 2000. En el 2011 recibe el premio Grammy Latino. Mi querido Amaury, ¿qué tienes de la nueva trova? Bueno, más cerquita de repente a Mauri, para que... Sí. Tiene ese mozarrón, pero no sé, pues, ¿no? Acá. No, ¿qué tiene de nueva trova? Yo soy un trovador de Cuba, y entonces la trova en Cuba es una tradición, es una escuela. Los primeros trovadores cubanos son de finales del siglo XIX. Y entonces, pues yo soy de la trova de Cuba. O sea, han habido... La trova tiene diferentes etapas. La trova tradicional, que se llamaba... ¿Cómo era la trova tradicional? A ver, por ejemplo... Un trovador es el que va contando historias. Definitivamente. Un juglar. Un juglar, exacto. Retorna, vida mía, que te espero con una irresistible sed de amar. Vuelve pronto a calmarme, que me muero. Si presto no mitigas mi dolor. Y a conmover tu corazón no alcanzo. ¿Cómo puedo vivir lejos de ti? Tan solo me sostiene la esperanza de que ella vive eternamente en mí. ¡Qué bonito! ¡Bravo! Casi igual a las canciones que escuchaba ayer en los BMA. Igualito. Con harta letra, sentimiento sobre todo, ¿no? Increíble. ¿Cómo has visto el cambio de la música, Amaury? ¿Cómo ves que el reggaetón, que comenzó siendo un reggae jamaiquino, en Puerto Rico, que fue quien lo institucionalizó, se ha quedado en el mundo entero? ¿Cómo ves ese fenómeno, no? Bueno, es una manifestación de la cultura popular. Definitivamente, para hacer esa música no hay que tener una formación académica. Ya los muchachos se encierran en un garaje en su casa y con los sintetizadores y con todas estas cosas que hay digitales, pues hacen arreglos, hacen canciones que no necesariamente tienen que tener tanta calidad literaria, pero es lo que le gusta a la juventud actualmente. Y también hay una especie de tiranía en los medios, sobre todo en la radio, ¿no? Sigue siendo muy tiránica la radio, a pesar de que ya existen otras. Gracias. Dale, Amaury, dale. Sí, sí, háblalo, bueno, más, háblalo. Estoy tirando de aquí al medio que me está ayudando en este momento. Pero es así. Estos artistas tienen grandes sumas de dinero para pagar payola y sonar en radio.
Aquí no hacemos payola, gracias a Dios. No sé si Pacho lo haga por debajo, pero ya se lo... O sea, Pachito, tú no puedes hacerlo, te mato. Y entonces, bueno, tú me preguntaste por el fenómeno. Dale, por supuesto. Está bien, está bien. Y entonces se ha convertido en un fenómeno omnipresente dentro pero de la tú crees cultura que solamente, popular. ¿Tú, crees que solamente el hecho de que la radio lo ponga mucho y la payola influye? ¿A la gente no le gusta? Yo creo que comenzó... O sea, ¿tú crees que es un fenómeno marquetero porque se la pone mucho? No. Hay algo más profundo que eso. Tiene que haber otras variables. Sí, por supuesto. En claro Cuba, sí. Por ejemplo, en Cuba ahora el reggaetón es lo único que se escucha en todas partes. ¿En serio? Y eso empezó como un movimiento underground. Ok. Y ya underground era arrollador. Y entonces, tanto que salió a flote, así como la lava en los volcanes, explotó. Exactamente. Increíble. ¿Sabes? Viene del reggae, es una, ¿sabes? Una cosa rara, porque el reggae es una música súper africana, pero es una música fundamental, con una sabrosura y unas letras, y el reggae es Bob Marley. Bob Marley es uno de los artistas más grandes que ha dado este mundo, pero eso ha degenerado en otra cosa. Y entonces a la juventud le gusta, y si le gusta a la juventud, ¿qué tú vas a hacer? No se puede ir contra eso, ¿no? Claro, claro. Simplemente está en todas partes por diferentes razones y nada, está ahí. No tiene que ver con las hormonas, porque a mí, para mí el reggae... Yo creo que reggae, sí. Sí, porque el reggae a mí me parece así como el jengibre, como tú dices, sí. ¿No? Como el boroto. Es sensual. Es muy sensual. Muy africano, muy rítmico. Es muy africano, muy, muy movimiento de cadera, que ajá. Tiene que ver con toda esta onda tan hormónica de los jóvenes, ¿no? Sí. Y entonces es un tema de, oye, casi que hagámoslo parado. Es cierto y puede tener esto hasta que, bueno, van creciendo y se enteran que el corazón también existe, ¿no? Sí, bueno, pero nada, de momento yo escuché decir, no, el reggaetón va a desaparecer en 2 años y eso. Pero si comenzó, ¿en qué año? Pues, hace 15, 20 años. Por supuesto, claro. Ya ha invadido, ¿sabes? Toda la cultura... Latina, ¿no? Ahora, ¿tú crees un hombre con tanto bagaje y con tanta formación académica? Me imagino que sabes cómo se van formando estos nuevos ritmos de la música. ¿Acaso la salsa no fue un poquito satanizada en un principio cuando salió o nunca fue así? En otros tiempos no había tantos medios de comunicación, era diferente, pero la salsa también fue un nuevo movimiento, ¿no? Bueno, la salsa no existe, vamos a empezar por ahí. La salsa es música cubana. Porque dices que la salsa no existe. Porque es un nombre comercial que le pusieron a la música cubana. O sea, de Cuba se cerró en el 59. Y si se lo dices a Rubén Blades, ¿qué te dice? Él va a decir lo mismo que yo. ¿Sí? Sí, claro. En una época no lo podía decir, pero actualmente sí, porque ya eso se liberó y ya ellos no tienen las presiones que tenían cuando estaban en Fania, etcétera, en esa época, ¿no? En la Fania All Star. Sí, pero la salsa como género no existe. ¿Y ¿sabes? Qué es la salsa? La salsa es música cubana que le pusieron salsa. La salsa es son, mambo, cha-cha-cha. Es una mezcla, una fusión. Exacto, una mezcla sobre todo de música cubana. Ok. Hay merengue, hay bomba, hay plena, hay otros ritmos, ¿no? Que afro-antillanos, pero sobre todo es música cubana. Ya, pero ¿no es música caribeña más bien? Es música cubana. Porque la plena es puertorriqueña. Y no que lo diga yo, no que lo diga yo. Eso lo decía Celia Cruz, lo decía Tito Puente, que son los fundadores del movimiento salsa, ¿no? Ya, ok. Música cubana, sobre todo. Ya, ok. Hablando de la salsa, en ese momento, cuando se mezcla, Mauri, ¿no crees que también fue así como vista como rara? ¿Reggaetón? Como pasa con todo. Pasó con el rock and roll cuando surgió, con el blues, o sea, siempre pasa lo mismo. Los padres de los muchachos se aterran porque ven a los muchachos bailando, cantando esa música y no pasa nada. O sea, es una etapa de la vida de uno y en esa etapa uno pues agarra la música que esté en ese momento, ¿no? Claro. Pero la salsa fue un boom, fue un movimiento sobre todo generado desde Nueva York por Fania All Star, ¿no? Pero yo creo que como música tenía más calidad que lo que es el movimiento de reggaetón. Ese es mi modo de ver, ¿no? Pero cada quien tiene sus opiniones y yo las respeto todas. No sé qué significa para ti esta canción, pero yo sé que es Fenty. ¿Qué significa para ti en verdad? Porque hay ciertos cantantes que hay canciones que ya les cogen así como, no, ya no quiero escucharla. No me la van a cantar, ya la canté suficiente, vamos a otra. ¿Qué significa para ti ese tema que te hizo tan famoso? No, a esa canción yo le debo todo. O sea, fue esa canción, a través de esa canción fue que yo me escuché por primera vez cantando en la radio en México, en toda Sudamérica, en Estados Unidos. ¡Qué emoción! ¿Dónde ibas? ¿En un carro? No, estaba, ni recuerdo, ¿sabes? Pero fue súper emocionante. Yo me acuerdo de cuando yo fui a la disquera, que me dieron el sencillo. Yo me fui para mi casa y estuve mirándolo así. Estuve como una hora mirando el sencillo así. Lo miraba por delante, por atrás. Porque el primer disco mío yo lo grabé a los 34 años, salió a los 35 años.
mi primer disco. Yo en Cuba no pude grabar discos, yo en Cuba no era conocido. Fue en México donde tuve la oportunidad de dar a conocer mi trabajo a nivel nacional e internacional. Y entonces, esa canción fue la canción que me abrió las puertas a mi público en toda Hispanoamérica. Claro, y ya lo escuchabas luego en todos lados. En todas partes. Increíble, ¿no? En todas partes. En todas partes. Estás ahora viviendo en Miami. ¿Te cambiaste? ¿Estuviste primero en México? Yo viví 11 años en México y hace 13 años ahora que vivo en Miami. Ya. ¿Tuviste la oportunidad de conocer a Juan Gabriel cuando estuviste en persona, México? No. En persona. Nunca. O sea, en México yo, bueno, viví allí, tú sabes, y además yo voy frecuentemente y conozco a casi todos los artistas, ¿sabes? De hecho, hay muchos artistas, muchos de ellos que me han grabado canciones, pero a él no lo conocí en persona. ¿Qué opinas de Juan Gabriel? Bueno, era un tipo extraordinario, o sea, yo sé, porque yo viví allí y yo, o sea, yo sé lo que la gente en México siente por Juan Gabriel. Yo creo que es el artista más querido de México, de la contemporaneidad. Y además de ser un excelente artista, dicen que era muy buena persona, un tipo súper bondadoso. Él tenía casas de beneficencia para niños en todo México. Y él repartía su dinero a los pobres, ¿sabes? Un tipo muy querido, como artista y como ser humano. Eso es una gran pena que haya muerto tan joven. Tan joven, ¿no? Porque para morir, ¿cuántos años tenía? México, 66. En México, eso es. Bueno, hasta el presidente hizo una declaración, ¿sabes? Eso es el luto. Peña Nieto, claro. ¿Sabes? Un duelo nacional. Un duelo nacional, claro. Tremenda que sí. Pena. Amor, ¿y será que podemos cantar un poquito? Yo sé claro, que por supuesto. Andan diciendo por ahí que te olvidaste de mi amor. Que ya no brillas como el sol. Que ya no sufres más por mí. Y andan diciendo por ahí que te olvidaste del ayer. Que cambiaste ese querer que siempre me perteneció, pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por la sinceridad con que tus ojos me miran. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por esa claridad que llega con tu sonrisa. Uy, Dios mío, prendí el Snapchat cuando... No, ¿me puedes repetir esa parte? Yo sé que es mentira. Claro que sí. Dice, Espérate, por favor, Amaury. Amaury, me tierras acá en vivo, en directo. Espera, Amaury, tiene que ser. En sus marcas, esa parte, Amaury. Dice... Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por la sinceridad con que tus ojos me miran. Lindo, hermoso, maravilloso. Escucha cómo lo cantaría yo. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira. Oye, pero qué vozarrón que tienes. Una maravilla. ¿Cómo te cuidas la voz? Porque sabes que eso es un punto muy importante tanto para locutores, profesores y cantantes. Sí. Es increíble porque se puede perder muy rápido. Ayer le hicieron una entrevista a José en el canal de las estrellas. Yo amo a ese tipo. ¿Lo amas también? Sí, yo tuve la oportunidad de grabar, yo lo conozco, o sea, lo conozco personalmente y tuve la oportunidad de grabar en un disco a dúos, un disco de dúos. ¿Con él? Sí, hicieron dos ediciones de ese disco. Y entonces cantaron varios artistas, ¿no? Y yo fui uno de los que invitaron, para mí es una experiencia tremenda. ¿Y cuál cantaste con él, Amaury? Porque eran de sus canciones clásicas, ¿no? No recuerdo cuál fue la canción. O sea, si lo buscas en redes... A ver, búscalo en redes. O sea, ¿qué cantó Amaury Gutiérrez con José José? Oh, wow. Y justo él está sin voz. Sí. Él vino hace mucho tiempo y yo lo entrevisté, tuve la oportunidad de entrevistarle y también estaba sin voz. O sea, más o menos unos 5 o 6 años. Te pregunto, ¿por qué un cantante se puede quedar tan sin voz? Bueno, tienes que abusar mucho, ¿sabes? En el caso de él, yo no sé médicamente qué fue lo que le pasó, no, pero es increíble que le haya perdido la voz porque él tenía una voz potente y maravillosa. Él es uno de los cantantes que más yo admiro en el mundo. El primer cantante, bueno, yo no sé, pero ganó la OTI, creo, ¿no? ¿Te acuerdas de la OTI? Sí, con El Triste. Con él. Qué triste fue decirnos adiós. Increíble ese video. Increíble. O sea, como él canta en vivo ahí, eso es histórico. Eso es histórico. Así es. Como él cantaba en vivo, muy poca gente puede cantar como él, casi nadie. Él es uno de los mejores. Y entonces. Registros muy altos. No, por favor, sí. Y medio y bajo. Él era un. Además, él es bajista, él es guitarrista, él es músico. Él es un cantante, era extraordinario, José José. Y entonces, nada, o sea, un cantante lo primero que tiene que hacer es dormir. Ajá.
Y después dormir y dormir y dormir. Y, como que estuviera chuchaqui. Y cuidarse, pues, ¿sabes? Cuidarse. El mejor remedio para el chuchaqui es dormir, ¿no? O sea, porque... ¿Tú sabes lo que es malísimo para los cantantes? El sereno, ¿sabes? Estar a la intemperie en la noche, eso es fatal. Amaury, tú pareces de Manabí como yo. Y el sereno nos hace daño, sí, para la garganta. Sí, sí, sí. ¿Será que tenemos que salir con una cosita como si fuéramos bebé para la mollita cubierto, tapada? Cubierto, lo más cubierto que se pueda si vas a estar a la intemperie de noche, porque eso es terrible para los cantantes. Exacto. Y la falta de sueño, ¿sabes? Si no duermes no puedes cantar bien. No puedes cantar. ¿Cómo se te afecta la voz de una manera increíble, no? Y hay otras cosas que te afectan la voz también, la humedad. ¿Tú sabes? La humedad oxida todo, oxida la voz, por supuesto. Oxida la voz, claro. Y bueno, ¿y tú qué tan oxidado estás? Bueno, yo tengo ya, pues voy a cumplir 53 años en el 9 de septiembre. Que ya mismo. Así que hace rato que me estoy oxidando. No, no. Aunque dicen que los negros no se ponen viejos, tú sabes. No, yo. Cuéntame, ¿te has casado, te has divorciado, tienes hijos? Sí, yo estoy con la misma mujer desde hace, va a ser 30 años en septiembre. No, Amaury, tengo bravo. un niño con ella. Eso sí hay que pararse, aplaudir. Sí, bueno, yo digo que es un niño, ella no es un niño, ya tiene 20 años, va a cumplir 21 en octubre. Pero tengo un niño y mi niño nació en México y tengo otra niña en Miami que nació fuera de mi casa. Ya, ya, ¿y te lo perdonó tu esposa? Sí, fue tremendo, pero bueno, ya... vamos más suave con eso. Ya mejor no toquemos ese tema. Muchacha. Muchacha. Candela. Candela, oye. Como quien no hace nada. Y claro, lo dice como quien no hace nada. ¿Y tu esposa es cubana? Sí, es cubana. Es instructora de danza. Tiene una academia de danza, wow, en Miami. Se llama Duff Studio. Ajá. ¿Cómo se llama la famosa balletista cubana Alicia Alonso? Alicia Alonso. Tiene ya casi 100 años. Ya casi 100 años. Uh-huh. Sí. Sigue viva. Sí, está viva y, bueno, no baila, ¿no? Pero está viva y ella, ajá, dirige todavía la compañía de ballet de Cuba, que es una de las más importantes del mundo. Claro que sí. Ahora, ¿qué pasa con los músicos cubanos? ¿Tuviste relación con ellos o saliste y nunca pudiste compartir porque no eres famoso en Cuba? Yo me fui de Cuba siendo un desconocido. Yo me hice conocido en México. Ya. Y entonces, en Cuba conozco a muchos músicos, ¿no? Pero... ¿Pero los conoces post-Cuba? Seguramente, o sea, seguramente, ya, seguramente. Sí, ya, eso es una cosa rara lo que me pasó a mí, ¿no? He conocido a mucha gente que yo admiraba en México, claro, cuando viví en México, y ahora que vivo en Miami o en otras partes ahora que uno viaja, ¿no? Claro. Pero en Cuba, ¿sabes? Como yo no era conocido, no era de la farándula de los conocidos, de los famosos en Cuba. Pablo Milanés, Silvio Rodríguez. Lo conocí, a Pablo lo conozco, lo conocí en Cuba. Ya. En su casa y después en México. Compartíamos. Claro, claro. Montañés, ¿cómo se llamaba? ¿El que cantaba Millón de Estrellas o...? Polo Montañés. Polo Montañés, que muere prematuramente, sí, ¿no? Pero él se hizo también muy famoso desde Cuba. Sí, pero, a ver, déjame explicarte. Se hizo famoso en Colombia. ¿Sí? Pero él vivía en Cuba, o sea, él no se fue de Cuba. Ya, pero okay. su fama explotó en Colombia. ¿Y es cierto que lo buscó, que tuvo un representante francés que lo buscó y tal, o eso es cuento urbano? No, creo que sí. Creo que lo firmó una compañía francesa, algo así. ¿Y a ti quién te vio, Amaury? ¿Quién te dijo, ven acá, que tú eres excelente? Jesús López. Ya, en México. En México. Jesús López es el presidente de Universal Music. Ok. Y latino. Y entonces él es gallego, de Galicia, España. Y él me vio cantando en un bar. Se llamaba Bolívar 12, ya no existe, está en el centro de la Ciudad de México. En Bolívar 12, en la calle Bolívar, número 12. Uh-huh. Y el lugar se llamaba Bolívar 12. Y entonces ahí yo cantaba con Céspedes, cantaba con David Torrens, cantábamos los tres juntos, wow, cada uno con una guitarra. Y entonces él me vio en ese bar y me dio una tarjeta y me dijo, queremos filmarte. Wow. Y yo no lo creí, por supuesto. O sea, yo había dado un tour por todas las disqueras y todos me batearon, ninguno me aceptó. Y entonces... yo cantaba en los bares se llenaban en México. ¿Cuándo tú estabas? Sí, donde nosotros, acá éramos tres trovadores cubanos, y esos bares se repletaban. Él fue una noche a uno de esos bares porque una amiga lo llevó. Ellos habían firmado a Pablo Milanés, lo habían firmado ese día, habían hecho la firma, habían estado con él, y entonces la muchacha le dijo, esta amiga mía se llama Maruchi, Bemaras. Ajá. Maruchi le dijo, en tal lado canta un muchacho que se llama Amaury Gutiérrez y no tiene disquera. Y entonces Pablo dice, que Amaury no tiene disquera, Amaury es muy talentoso, no sé de cosas. Ah, Pablo dio la referencia, sí, tuya, sí. Okay. Y entonces Jesús escuchó y dice, vamos a ver a la Amaury. Ella me cuenta esto después, ¿no? Yo veo que llega ella, en el lugar donde yo estaba cantando, ahí con los tequilas y, ¿sabes? La bohemia. Claro. Y entonces ellos me invitaron a su mesa, él me dijo, te queremos filmar, queremos hacerte una propuesta de trabajo. Me dio una tarjeta y yo no lo creí. Entonces al otro día... había un concierto de Pablo Milanés en la Universidad de Churubusco. Ajá.
que es una universidad de México. Y entonces yo estaba, fui al concierto, yo tenía unas entradas que me habían dado. Y entonces este señor estaba en la puerta del teatro. Es decir, Dios me lo puso dos veces. Increíble. En mi camino. Y me dijo, lo que te dije anoche es en serio. Y ahí fue cuando me cayó el 20. Ahí fue cuando, porque ahí no había entrado. ¿Te cayó el qué? El 20. ¿Sabes? Ah, sí, así dicen en México. Me cayó, ¿sabes? Que a veces no te entiendo. No, te juro. Sí. Me firmó, yo sé, me firmó. O sea, te, claro, eres claro. Super Caribe tú, ¿no? Exacto. Y ahí, bueno, ahí te cayó. Claro, y te cayeron los verdes después, pues, ¿no? Pues gracias a Dios. Claro. Ahí cambió todo radicalmente. Obvio. Para bien. ¿Eres muy bohemio? Lo fui en una época, pero después no. Yo no soy bohemio para nada. O sea, soy bohemio en la música, ¿no? Esa es mi imagen, porque tengo dreadlocks y cosas. Pero yo no fumo marihuana, no me meto droga. Me gusta tomar un whisky de vez en cuando. Sobre todo cuando voy en los aviones, porque me da miedo volar. Y cuando canto. Pero tienes que templar los nervios. Sí, exactamente. Pero yo me cuido mucho y siempre estoy metido en mi casa. Siempre estoy en mi casa. Voy al gimnasio toda la noche. Y me gusta mucho ver fútbol, ver televisión, me encanta ver televisión. ¿Fútbol, soccer? Sí. ¿Cómo así? ¿Te gusta el béisbol? Me imagino como buen cubano. Bueno, ¿sabes? ¿Ya te ha gustado? De niño en Cuba todos jugamos béisbol, ¿no? Claro, pero el fútbol en Cuba actualmente gusta mucho a la juventud. Ah, no te creo, ahora. Sí, gusta incluso más que el béisbol. Ah, una cosa rarísima lo que está pasando. Y buena, porque los muchachos están muy preocupados por ver la Liga Española, por ver al Barcelona, Real Madrid, sobre todo, ¿no? Claro, claro. Pero eso se ha hecho muy popular en Cuba, el fútbol, y es una cosa impresionante. Pero a mí me gusta de toda la vida. Increíble. De toda la ¿no? vida, pues nosotros, en la época de nosotros no podíamos ver Liga Española ni nada, eso estaba prohibido. No, claro. Y entonces era muy y difícil. No era tan importante como ahora tampoco. ¿No? Sí, era importante. Creo. Para nosotros era importante. ¿Así? Pero no es como ahora. Ahora es muy popular, ¿no? En Cuba ya, ahora. Y en otras partes. El fútbol se ha hecho muy popular. En el mundo entero. En el mundo entero en los últimos años, sobre todo por el Barcelona Real Madrid. Sí, sí, es cierto. Messi y Cristiano Ronaldo. Increíble. Eso ¿no? se ha hecho, eso ha, le ha dado mucha popularidad sí, a ellos sí, le sí, dado sí, sí, al sí. fútbol, más aún de la que tenía, ¿no? Claro, es cierto. Y entonces, pues a mí me fascina. O sea, yo soy fanático del Barcelona. ¿Y te gusta más Cristiano o Messi? No, me gusta Messi. Messi, ah, Messi es el talento natural increíble, más grande ¿no? para mí de todos los tiempos. Más que Maradona, más que Pelé. Más que todos. Mira tú, más increíble, que todos. ¿No? Bueno, lo dice Amaury Gutiérrez. Amaury, yo soy fanático de Messi, que me hable mal de Messi y me peleo con él. Yo lo amo a Messi también. I love this guy. I love Messi. Lo único que no me gusta es que se pinta el pelo de blanco. No, ahora está feísimo con ese sí. look. Pero no importa, no importa. Pero tú también tienes tatuajes. Sí, acá y acá. Love y la que sea eso que significa. ¿Crees esto en Dios? Es una cruz celta. Una cruz celta, muy ajá. bien. ¿Crees en Dios? Sí. Yo, ¿y en Yemanyá y en no, no? Bueno, sabes, es la religión afrocubana. ¿Tienes palero? No, no. No, 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 no. No. No, nunca lo he practicado. Lo respeto mucho, ¿no? Pero yo me hice son cristiano. Son creencias cubanas, ajá. Son sí, creencias sí, cubanas. Sí, sí, la religión ajá. yoruba es la religión. La religión yoruba, exactamente. Y también el catolicismo. Lo que pasa es que este sistema ajá. acabó con el catolicismo, con la educación católica en Cuba, ¿no? Y ahora se está retomando poco a poco. Pero yo me hice cristiano en México, ajá. empíricamente. Okay. Aprendí a creer en Dios desde la soledad. Qué bonito. Porque yo viví, o sea, vivía en un décimo piso, en una azotea en el DF. Y el DF es una ciudad aplastante, es muy imagínate, grande. 10 millones inmensa. De personas ahí. No, mucho más. Ahora, ¿no? Sí, claro. mucho más, mucho más. Uh-huh. En México viven como, no sé, como casi 30 millones de personas ah. en el DF. Ok. Es impresionante. Ya. Y entonces hubo un momento que yo sentía mucha soledad porque nosotros nos fuimos. O sea, yo me fui con un show de Cuba. Nos quedamos todos. No regresaron. No, nunca más. Y cada quien agarró por su lado. Y entonces, ¿se pues, huyeron? Sí. Sí, de Cuba, tú cuando te vas, huyes. O sea, porque no es legal viajar. Ahora un poco más, pero todavía no. Uh-huh, y entonces, uh-huh. y mucho menos en esa época en que nosotros nos fuimos. ¿Y tu esposa no vino contigo? No. Estuve 2 años para poder sacarla de Cuba. Ya. Y la extrañabas mucho. Sí. ¿Y le pusiste terrible. Los cachos en esa época? No, nunca. No, de verdad. No, nunca. ¿Y cómo se te ocurre en Miami ponerle los cachos? No, bueno, son... la vida. La vida. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a Amaury Gutiérrez. Me encanta que hayas estado acá. Pues ya te dejo ir. Y pues nada, adelante en todo lo que hagas. Y qué lindo que seas tan auténtico. Eres grande también, ¿no? Mido 6'2". No, no sé, 6'2", ¿cuánto será? 1'85". 1'90". No, 1'85". Pero se te ve grande, mano, grande, pie grande. Qué gracioso tú hablas. Me encanta, me encanta. Eres grande. Gracias a Amaury. Nos que vemos en el bendiga. Show. Que Dios te bendiga, Dios te bendiga. También a ti. Gracias, un beso, gracias. Mi amor. Hemos presentado Miércoles de Mariela TV.